Varios periodistas del canal informativo Rusia 24 se han acercado este martes al Palacio del Pueblo de Malabo para entrevistarse con el jefe de Estado y del Gobierno, Su Excelencia Obiang Devambasogo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La presidenta del Senado, Teresa Fua Sangono, asistido por miembros de la mesa, ha mantenido en la jornada de este martes, en la sede provisional del Senado en Sipopo, un encuentro con el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Bamasue. El objeto era abordar temas de interés común. Y continúa en la Cámara de los Diputados el curso de capacitación organizado por la presidencia de esta institución. Una formación intensiva que está dirigida tanto a los honorables diputados como al personal directivo de este órgano legislativo. La jornada ha comenzado con la presentación de los nuevos portavoces del Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática en la Cámara Baja. El primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Bamasue, prosigue con las entregas de despachos a los ministros recientemente nombrados por la presidencia de la República. Para este martes, Bamasue ha presidido el traspaso de funciones en dos departamentos ministeriales. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos al Telediario. Bajo el lema Radio y Deportes, este martes 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Por ello, varios profesionales de las emisoras nacionales y en cabeza el viceministro de Información, Prensa y Radio, Virgilio Seriche Riloa, han asistido a una misa de acción de gracias. Luis Engonga, buenas noches. Muy buenas noches, Rope. La misa que ha sido dirigida especialmente para los periodistas ha tenido lugar en la mañana de este martes en la iglesia Nuestra Señora de Banapá. Enseguida les ofrecemos más detalles y en el marco del Día Mundial de la Radio, hoy se han enfrentado la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial y la Radio María, Oscar Juan. Oscar Juan, buenas noches. Muy buenas noches, pues Rope. La gran final fue rangular que organizaron por el Departamento de la Información y Prensa y la Radio. Tal y como la estamos puntualizando dos años consecutivos, la Radio María, pues, se alza con lo que es el trofeo de fútbol del Día Mundial de la Radio. Bajo el lema Radio y el Deporte por la Paz, se ha disputado en el Estadio La Paz de Malabo la gran final del trofeo cuadrangular de fútbol, organizado por el Ministerio de Información, Prensa y Radio, cuyas actividades deportivas han sido presididas por el viceministro de este departamento, Virgilio Seriche Riloa, en representación del titular del ramo. Y en esta jornada también nosotros hablaremos de las estrategias que tiene a cabo o previsto idealizar lo que es el equipo Los Leones Vegetarianos, porque sabemos que el próximo 21 del presente mes en el Estadio de Malabo jugará lo que es la vuelta del partido de la previa de la Liga de Campeones de África contra los Koimaes de Kenia después del resultado de 2-0. ¿Y por qué? También mañana a nivel de la Liga de Campeones, gran partidazo entre Real Madrid y el Paris Saint-Germain de Unai Emery, pero cuyo resultado también lo conoceremos mañana. Estas y otras cuando llegue el momento. Cuando sea el tiempo de las noticias deportivas, gracias Oscar Juan, volveremos contigo. Hay más, varios expertos del Fondo Monetario Internacional se han reunido hoy con el ministro de Minas e Hidrocarburos para conocer la evolución y perspectivas de los hidrocarburos en la República de Guinea Ecuatorial, además de buscar mecanismos de financiación e inversión. Es una de las noticias del día, las demás se las avanzamos en la siguiente batería de titulares. Una exclusiva ha sido acordada este martes en el Palacio del Pueblo de Malabo entre el jefe de Estado ecuatoguineano, Su Excelencia Obiang Devambasogo, y los periodistas del canal informativo Rusia 24. El Pleno del Senado, encabezado por su presidenta Teresa Fua Sangwan, se ha reunido este martes para hablar de las observaciones recogidas de los convenios y acuerdos internacionales remitidos por la Cámara de los Diputados. Continúa en la Cámara de los Diputados el curso de capacitación organizado por la presidencia de esta institución para los honorables diputados y el personal directivo de este órgano legislativo. El primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Bamasue, prosigue con las entregas de despacho a los nuevos ministros recientemente nombrados por la presidencia de la República. Para este martes, Bamasue ha presidido el traspaso de funciones en dos departamentos ministeriales.
Tras cuatro décadas de conflictos armados, Irak quiere reunir 88 mil millones de dólares para reconstruir el país, un proyecto colosal que empezó a tomar forma desde la jornada de ayer lunes en una conferencia internacional de Kuwait. Y en lo que a la información del tiempo se refiere, sensaciones térmicas elevadas. Así se ha comportado la segunda jornada de la semana. Diosdado Ndongema, buenas noches. Muy buenas noches, aunque hemos registrado cúmulos, incluso sensaciones elevadas desde las primeras horas de la mañana, cuando esos intervalos nubosos en forma de cúmulos han acaparado lo que es la actualidad meteorológica durante el mediodía. Pero ya en la segunda mitad del día, las sensaciones han vuelto a alzar, incluso rozando los más de 30 grados de temperatura máxima. Según los termómetros registrados, hemos notado valores que se situaban en torno a los 34 grados ya en la segunda mitad de la jornada. En estos precisos instantes se puede notar esta buena estabilidad y con brisas de menos de 10 kilómetros por hora. Pocas probabilidades de que llueva mañana. Pronóstico del tiempo en unos instantes. Gracias, Diosdado. Hasta entonces. República de Guinea Ecuatorial, Presidencia. Decreto número 21/2018 de fecha 13 de febrero, por el que se dispone el cese del excelentísimo señor don Melanio Ebenden Nsomo en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial, acreditada en la República de Congo Brazzaville. Por conveniencia de mejor servicio y en uso de las facultades que me confiere el artículo 39, inciso I de la Ley Fundamental del Estado, vengo en disponer el cese del excelentísimo señor don Melanio Ebenden Nsomo en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Congo Brazzaville. Así lo dispongo por el presente decreto dado en Malabo a 13 días del mes de febrero del año 2018 por una Guinea Mejor, Obiang Mbazogo, presidente de la República. República de Guinea Ecuatorial, Presidencia, orden de fecha 13 de febrero del año 2018, por la que se dispone el cese de la ilustrísima señora doña Caridad Bindan Mba en el cargo de segunda secretaria en la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Chad. Por conveniencia de mejor servicio y en uso de las facultades se me confiere el artículo 49, inciso H de la Ley Fundamental del Estado, vengo en disponer el cese de la ilustrísima señora doña Caridad Bindan Mba en el cargo de segunda secretaria en la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Chad, dado en Malabo a 13 días del mes de febrero del año 2018, por una Guinea Mejor, Obiang Mbazogo, presidente de la República. Orden de fecha 13 de febrero del año 2018, por la que se dispone el cese de la ilustrísima señora doña Mari Carmen Nzang Mendene, en el cargo de tercera secretaria en la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Chad. Por conveniencia de mejor servicio y en uso de las facultades que me confiere el artículo 49, inciso H de la Ley Fundamental del Estado, vengo en disponer el cese de la ilustrísima señora doña Mari Carmen Nzang Mendene en el cargo de tercera secretaria en la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Chad, dado en Malabo a 13 días del mes de febrero del año 2018. Por una Guinea Mejor, Obiang Mbazogo, presidente de la República. República de Guinea Ecuatorial, Presidencia, decreto número 22/2018, de fecha 13 de febrero, por el que se nombra a don Samuel Ateba Owono Iyanga, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en la República de Congo Brazzaville. En atención a las circunstancias que concurren en su persona y en uso de las facultades que me confiere el artículo 39, inciso I de la Ley Fundamental del Estado, vengo en nombrar a don Samuel Ateba Owono Iyanga, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial, acreditada en la República de Congo Brazzaville. Así lo dispongo por el presente decreto dado en Malabo a 13 días del mes de febrero del año 2018, por una Guinea Mejor, Obiang Mbazogo, presidente de la República.
Y como se lo hemos avanzado al inicio de este telediario, varios periodistas del canal informativo Rusia 24 se han acercado en esta jornada hasta el Palacio del Pueblo de Malabo, donde se han entrevistado con el jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiang Gebambazogo. El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiang Gebambazogo, ha concedido este martes en el Palacio del Pueblo de Malabo una entrevista a periodistas del canal informativo Rusia 24, quienes se han interesado por la realidad sociopolítica de nuestro país en particular y de África en general. En este sentido, los temas objeto de esta exclusiva se han centrado en la seguridad y estabilidad de Guinea Ecuatorial en lo que concierne a los grandes desafíos y la política actual del país. Otra de las cuestiones que los periodistas han formulado al jefe de Estado han sido relacionadas a los recursos básicos para conseguir el desarrollo que actualmente conoce la República de Guinea Ecuatorial, la visión del primer mandatario de la nación cara al futuro de Guinea Ecuatorial y de África, teniendo en cuenta que nuestro país es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como los beneficios y desafíos que enfrenta el país con las fuerzas extranjeras que estabilizan y desestabilizan el continente africano. Durante esta entrevista, que ha contado con la presencia de personalidades de la Jefatura de Estado, los periodistas del canal informativo Rusia 24 también se han interesado por el estado de las relaciones diplomáticas entre Guinea Ecuatorial y Rusia. El continente africano debe mucho a Rusia, porque en la época de la descolonización de África, Rusia jugó un papel importante para la liberación del continente africano. Es un detalle que siempre los países africanos agradecen a Rusia. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, cuando llegó a la independencia, gracias a Rusia, se ocupó fundamentalmente en la formación de recursos humanos. Hay muchos cuadros profesionales guineanos que estudiaron en Rusia. Guinea organizó su primera fuerza armada para la seguridad del país gracias a la cooperación rusa. Por decir, nosotros sí que tenemos un pequeño ejército, ha sido por la asistencia de Rusia. Por eso le seguimos agradeciendo. Vamos a pedir a la Federación Rusa para que implique más en los asuntos africanos. Pedimos a Rusia para que organice una conferencia Rusia-África a fin de conocer perfectamente los problemas africanos. El Pleno del Senado, encabezado por su presidenta Teresa Efua Sanguan, se ha reunido este martes para hablar de las observaciones recogidas de los convenios y acuerdos internacionales remitidos por la Cámara de los Diputados. Se trata de las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la adhesión a la Convención de Roma para la unificación de ciertas reglas relativas a la conservación de aeronaves remitidas por la Cámara Baja al Senado para ser analizados y estudiados en segunda vista. En este sentido, el Senado, tras analizar y estudiar dichos convenios en segunda lectura, ha decidido posponer su estudio al observar ciertas inquietudes en los documentos, como la falta de la lista de los países adheridos a dichos convenios y las correspondientes firmas para su mejor estudio. Por otra parte, la mesa del Senado que preside Teresa Efua Sanguan se ha reunido para evaluar los trabajos que se está llevando a cabo en este primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al 2018. Asimismo, reprogramar dichas actividades tanto a nivel de la mesa como de las diferentes comisiones a fin de que estos trabajos puedan concluirse de manera satisfactoria.
La presidenta del Senado, Teresa Fuasángono, asistida de varios miembros de la mesa de esta institución, han mantenido en esta jornada un encuentro de trabajo en la sede provisional del Senado en Sipopo con el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Bamasue. En este encuentro, las personalidades han abordado temas de interés común. Esta reunión es una continuación del encuentro que la presidenta del Senado y el primer ministro mantuvieron el pasado día 8 y está marcada dentro de la buena y normal cooperación y coordinación que debe imperar siempre entre las diferentes instituciones del Estado cuando se trata de dilucidar asuntos que conciernen al funcionamiento de la nación y pueden afectar a la vida de los ecuatorianos. El Senado y el Gobierno entienden y coinciden en señalar que en la relación interinstitucional que debe existir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tres pilares que conforman el Gobierno de la nación, deben priorizarse no solo los parámetros regulados por la ley fundamental, sino también el factor humano, es decir, el buen entendimiento entre sus responsables mediante un intercambio fluido de información, paso indispensable para garantizar un funcionamiento correcto y transparente de las mismas instituciones y del Estado en su conjunto. Y es en base a esta voluntad de cooperación que Teresa Fuasángono y Francisco Pascual Bamasue, a quienes asistían entre otros el vicepresidente primero y el segundo secretario Ángel Serafín Seriste Lugar Malabo y Crispín Jaime Sangale Rondo por parte de la Cámara Alta, y el segundo viceprimer ministro encargado de relaciones con el Parlamento, Ángel Misemibui, y los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación y el de Aviación Civil, Simón Oyonesono y Leandro Mikume Angwe, respectivamente, han mantenido un encuentro de coordinación multisectorial en el que se han tratado temas relacionados con la tarea que cada poder está llamando a desempeñar. Y en este sentido, Obama Sue ha vuelto a reiterar la plena predisposición del Ejecutivo de colaborar con el Senado cuando sea requerido, mientras que Teresa Fuasángono ha reiterado que la intención de la institución que preside no es la de obstruir la labor del gobierno, sino la de apoyarle y ofrecerle la mejor de las asistencias en el manejo y gestión de la cosa pública. Misión en la que deben coadyuvar cada uno dentro de su ámbito de atribuciones. Continúa en la Cámara de los Diputados el curso de capacitación organizado por la presidencia de esta institución para los honorables diputados y el personal directivo de este órgano legislativo. La jornada de este martes ha comenzado con la presentación de los nuevos portavoces del Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática en la Cámara de los Diputados. La Coalición Democrática ha designado a los nuevos portavoces de su grupo parlamentario en la Cámara de los Diputados tras la promoción de los anteriores a otras responsabilidades del Gobierno. En un escrito dirigido al presidente del órgano legislativo, los partidos políticos que se coaligaron al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en las pasadas elecciones legislativas y municipales han designado como sus nuevos portavoces en la Cámara Baja del Parlamento a Agustín Masoko Abegue como titular, Salvador Nguema Mangue, primer adjunto, y Tomás Mba Monaban, segundo adjunto, quienes han sido presentados este martes ante los demás honorables diputados. Después de esta presentación se ha reanudado el curso de formación que se desarrolla en la Cámara para los honorables diputados y el personal directivo de la institución. La primera ponencia presentada en la jornada de este martes tiene como título las técnicas de oratoria, que significa hablar en público para comunicar algo con el fin de que el auditorio lo entienda. La ponente, Librada El Asumu, ha señalado que los diputados, como legisladores y representantes del pueblo, mantienen charlas con su electorado e intervienen en las sesiones parlamentarias, en los mítines políticos y en los foros internacionales. Por lo tanto, es importante la preparación de sus discursos, dependiendo del público al que se dirijan. Ha puntualizado que es importante informarse sobre el espacio en el que se prevé desarrollar un mitin y el tiempo que hará el día del mismo. Ha hablado de las herramientas para transmitir un mensaje a un auditorio y de los pasos a seguir para una buena comunicación verbal y una comunicación visual. Los oradores deben documentarse previamente sobre el tema a tratar, defender sus argumentos con evidencias y pruebas, evitando todo aquello que pueda distraer la atención al auditorio. También se resalta la importancia de la voz como elemento principal de la oratoria, cuyo tono y ritmo se debe controlar para que el público capte el mensaje.
El orador debe asimismo estudiar previamente al público al que se va a dirigir, su dimensión y el escenario en el que va a hablar. Debe prepararse para las preguntas contrarias que puedan surgir y suscitar en todo momento el interés del receptor de su discurso. Librada el Asumu ha resaltado la importancia de la comunicación verbal en la oratoria y la necesidad de que el orador conozca previamente lo que va a decir, por qué lo va a decir, dónde, cuándo y cómo lo va a decir para un mejor entendimiento del mensaje. Hemos centrado mucho la atención sobre el mensaje que queremos pasar. Entonces, los diputados en el marco de sus funciones nos van a decir qué es lo que necesitan transmitir. Y a partir de ahí, lo que hemos estado aprendiendo hoy es cómo lo vamos a transmitir y cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta para construir un buen mensaje. Y cómo lo vamos a transmitir, qué elementos vamos a tener en cuenta para soportar y para armar nuestro argumento. Entonces, nuestra presentación ha sido un poquito de esas técnicas de comprender que hay un lenguaje no verbal, que es muy importante, ya que comunicamos con todo, y también las herramientas para hablar. El hablar para hacernos comprender. Los diputados se han interesado, entre otras cuestiones, sobre las técnicas que puede usar un orador para superar el miedo escénico, los perjuicios y los estereotipos a los que puede encontrarse antes de exponer su discurso, las diferencias entre las técnicas de comunicación y las técnicas de oratoria, y la ponente ha respondido insistiendo en la necesidad de conocer suficientemente el tema que se va a exponer para defenderlo con argumentos contundentes, con naturalidad y evidencias reales, usar gestos adecuados al mensaje que se pretende transmitir, conocer la percepción del auditorio y dividir mejor el discurso para su mejor exposición. La segunda ponencia sobre las etapas del procedimiento parlamentario ha sido presentada por Daniel Viván Esono, quien ha explicado las diferentes fases del procedimiento legislativo ordinario de la Cámara de los Diputados, que son las diferentes etapas que se sigue en la presentación, admisión, discusión y aprobación de los proyectos y proposiciones de leyes. Son proyectos de leyes las iniciativas legislativas que vienen del Gobierno, aprobados por el Consejo de Ministros, mientras que las proposiciones de leyes parten de ambas cámaras. El ponente ha detallado asimismo los requisitos que deben reunir las iniciativas legislativas, los sujetos legitimados para presentarlas, el órgano que se encarga de calificarlas y admitirlas a trámite, que es la mesa de la Cámara, el proceso de su estudio y aprobación por el Pleno, así como su posterior promulgación por el Presidente de la República. Los honorables diputados han recibido las correspondientes aclaraciones sobre las dudas que han planteado sobre el procedimiento legislativo, una ponencia calificada de importante al tratarse de una de las funciones principales de los representantes del pueblo. Y el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamasue, prosigue con las entregas de despachos a los ministros recientemente nombrados por la presidencia de la República. Para este martes, Obamasue ha presidido los actos de traspaso de funciones en dos departamentos ministeriales. Los ministros nombrados mediante el decreto presidencial número 16 de fecha 6 de febrero del presente 2018 siguen recibiendo de sus antecesores las responsabilidades que les facultan como garantes de las correspondientes carteras departamentales que encabezan. En la jornada de este martes, Jesús Enguandón, ministro de Educación, Deportes y Enseñanza Universitaria, ha sido el primero en recibir su despacho de manos del saliente ministro de Deportes. En este primer encuentro y tras la lectura del informe de entrega de despacho, los ministros han dejado claro que los cambios no se deben a no saber hacer las cosas, sino porque así lo exigen las circunstancias actuales. Cándido Giacomo, ministro saliente de Deportes, así como el entrante Jesús Enguando, después de sus palabras de agradecimiento al jefe de Estado, han pedido colaboración y trabajo en equipo a los funcionarios de Educación y Deportes, porque desde ahora vuelven a pertenecer a un mismo ministerio. En Guangdong, coincidiendo con el primer ministro, ha dejado claro que lo que quiere con los funcionarios no es colaboración, sino más bien participación, ya que, según han señalado, se colabora en lo ajeno, si se tiene en cuenta que el nativo no debe colaborar en las actividades de su país, sino participar para el engrandecimiento del mismo. En el Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones, Celestino Bonifacio Bacalovian, ministro saliente de Transportes, y Rufino Ovonondo,
En representación del ministro titular saliente de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, han hecho entrega formal de responsabilidades a su sucesor, Eucario Bacalangul. En este encuentro se destaca el llamamiento del trabajo en equipo para juntos poder alcanzar las metas previstas por el gobierno. La Comisión Nacional de Fronteras de Guinea Ecuatorial ha mantenido una reunión de trabajo en la jornada de este martes. El objetivo del encuentro era para revisar los temas pendientes a nivel de todas las fronteras de nuestro país. El Estado y del gobierno, el presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Benjamin Bazó, aperturamos esta reunión de la Comisión Nacional de Fronteras de Guinea Ecuatorial. Esta reunión tenía como telón de fondo repasar los puntos pendientes dentro del plan de acción de la Comisión sobre las Fronteras de Guinea Ecuatorial con los países vecinos, siendo este el único punto del orden del día. Es en este sentido los miembros de la Comisión Nacional de Fronteras de Guinea Ecuatorial se reunían para perfilar estos puntos mediante una previa revisión de los documentos que tienen pendientes. Esta reunión, desarrollada en una de las salas del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales, constituye el primer encuentro de esta comisión en lo que va del presente año y ha sido presidido por el primer viceprimer ministro del gobierno encargado del sector político, democracia y ministro del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Nguanyemongene, en tanto como presidente de la Comisión Nacional de Fronteras de Guinea Ecuatorial. El nuevo ministro de Hacienda, Lucas Abanjam, ha recibido oficialmente en esta jornada las riendas de Economía y Planificación. El primer viceprimer ministro del gobierno ha presidido el acto de traspaso de poderes. En virtud de las facultades que confieren al jefe de Estado, ha visto pertinente fusionar el Ministerio de Hacienda y Presupuestos con el de Economía, Planificación e Inversiones Públicas. Es en este sentido el ministro de Economía saliente, Eucario Bacalangüe, ahora ministro de Transporte, Correos y Telecomunicaciones, venía para hacer la entrega formal de la carpeta de Economía y Planificación a su sucesor, Lucas Abaganchan, ahora ministro de Hacienda, Economía y Planificación. La lectura y firma del acta de traspaso de poderes, palabras de gratitud de los dos ministros, así como las palabras de orientación del primer viceprimer ministro, han caracterizado el encuentro. Tal como ya lo dijo el ministro saliente, efectivamente en un contexto económico que todavía no ha terminado, ellos han hecho un trabajo loable y pienso que de no haber realizado ese trabajo, no hubiese sido merecedor de la confianza que el jefe de Estado sigue depositando en sus personas. Bien sea el Ministerio de Economía, Planificación que el de Hacienda son departamentos técnicos. Y al ser departamentos técnicos, al equipo saliente, ya lo acaba de decir el ministro de Hacienda y Economía, y planificación, que la misma labor, el mismo ímpetu, espíritu de sacrificio y de entrega al trabajo que habéis estado realizando con el equipo saliente, esperamos que lo sigan haciendo ahora al ministerio ya refundido. El primer viceprimer ministro finalizaba su alocución felicitando al ministro saliente y su equipo, al mismo tiempo que deseaba éxito al nuevo cuadro. El primer viceprimer ministro del gobierno también ha presidido en esta misma jornada el acto de entrega de despacho del ministro delegado saliente y el entrante del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales. El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales ha constituido la última parada del primer viceprimer ministro en su agenda de presidir los actos de entregas de despacho, acudiendo a última hora a la cita de los ministros delegados saliente y entrante de este departamento ministerial. Marcelino Asumuso, como ministro delegado del Interior y Corporaciones Locales saliente, ha entregado las riendas de su departamento a su sucesor Fidel Zemicha, después de ostentar varias responsabilidades dentro de este ministerio durante más de una década. Fidel Zemicha, ministro delegado entrante,
ha tomado posesión oficialmente como nuevo ministro delegado del Interior y Corporaciones Locales, en presencia del primer viceprimer ministro del gobierno encargado del sector político, democracia y ministro del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Engonañemongueré. El acostumbrado apartado de la lectura y firma del acta de entrega de despacho, las palabras de agradecimiento de los dos ministros delegados, así como las palabras de orientación del primer viceprimer ministro, caracterizaban el encuentro. Señor Don Marcelino Asunción Pomo, ministro delegado del Interior saliente, que es una persona de casa, todos los que estamos aquí, los que no están, conocen su perfil político al frente del Ministerio del Interior, y cuando defiende los nobles ideales del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Los cambios son normales cuando se le ha cambiado de aquí, porque la gente habla mucho y demasiado mucho. No ha sido por algún problema ni ha sido porque haya trabajado mal. Es senador de la República, es presidente de la Comisión de Seguimiento del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, la Comisión de LDI, y sigue perteneciendo como cuerpo de preferencia a este Ministerio del Interior y Corporaciones Locales. Seguimos en el mismo contexto. Entrega de despacho también este martes en el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Evangelina Filomena Ojoebule, ministra saliente, ha cedido sus funciones al entrante Salvador Ondonkum. Ha sido en un acto público que ha presidido el viceprimer ministro segundo del gobierno, encargado de los asuntos jurídicos de la presidencia y relaciones con el Parlamento. Salvador Ondonkum se ha instalado oficialmente como nuevo ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, al sustituir en el poder a Evangelina Filomena Ojoebule, quien ha dirigido la cartera durante 4 años. Ondonkum proviene del Tribunal Constitucional, donde ha desempeñado las funciones de presidente durante 7 años. El acto de traspaso de las funciones lo ha presidido el viceprimer ministro segundo del gobierno e encargado de los asuntos jurídicos de la presidencia y relaciones con el Parlamento, Ángel Mesemibui, en presencia de los directores generales de justicia, el ministro delegado y la secretaria de Estado. Solo queremos pedirle que, por favor, en las circunstancias del ministerio están a la altura de las circunstancias actuales del país. Guinea Ecuatorial, por las circunstancias económicas, está atravesando momentos muy difíciles económicamente que inciden lógicamente en la sociedad. Eso hace proliferar actitudes que lógicamente deben ser reparados desde esta estructura del Ministerio del Poder, que es el Ministerio de Justicia. La responsabilidad política de la justicia en una nación reside en el Ministerio de Justicia. Cuando la justicia funciona y no funciona, a quien se atribuye que no funciona es al Ministerio, es al gobierno, es al país. Ojoebule y Ondonkum, después de estampar sus firmas en el acta de entrega y recibí, estas dos figuras políticas se han abrazado para felicitarse mutuamente y para despedirse uno del otro. Entrega de despachos este martes en el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal entre Tomás Mecheva Fernández Galilea y Rufino Donson Cham. Sobre las 11 de la mañana llegaba el tercer viceprimer ministro del gobierno encargado de los derechos humanos, Alfonso Nzomokui, quien fue recibido por el ministro saliente, Tomás Mecheva Fernández Galilea, y el entrante de dicha cabecera ministerial, Rufino Ndongeson Onchama. Y en la sala de reuniones, Gastón Nguema Maviane Bacale, asistente del ministro saliente, leyó el informe de los materiales y proyectos del ministerio para conocimiento de tanto el personal como los altos cargos. Mecheva Fernández le ha deseado suerte y éxitos a su sucesor, al tanto que le ha sugerido continuar con los proyectos en marcha. Por su parte, el entrante, Ndongeson Onchama, ha felicitado a su antecesor por el trabajo realizado, a tener en cuenta que el Ministerio de Turismo ha sido una cabecera recientemente creada. Después se ha dirigido tanto al personal como a sus colaboradores, haciendo especial hincapié en que eliminen el mal hábito de las octavillas y falsas acusaciones entre compañeros. Por otra parte, el tercer viceprimer ministro, Alfonso Nzomokui, apeló a la disciplina y al trabajo en equipo para unir criterios y así ofrecer un trabajo de calidad, luchando así contra la corrupción.
El Ministerio de Turismo pasa a ser Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, bajo decreto presidencial, cuya cabecera ministerial estará dirigida por Rufino Ndón Esononchama. Tras el traspaso de despachos este martes en el Ministerio de Juventud, en el Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, el nuevo titular de este departamento ha ofrecido una entrevista en exclusiva a este telediario. Jesús Engondón calificó de positivo la confianza del jefe de Estado depositada en su persona y agregó que todo el personal de su departamento debe formar un solo equipo. Un nombramiento que llega desde la voluntad y la visión del administrador del país es normalmente la primera impresión suele ser una sorpresa, como quien quiere decir que ha visto el jefe de Estado en mí para confiarme una responsabilidad tan grande y tan compleja. Engondón ha señalado que contará con el apoyo de sus antecesores en el sector deportivo para conseguir los objetivos trazados, ya que el deporte es parte de la cultura del país. Entonces no basta estar contento por la designación, que humanamente está bien, pero también hay que sopesar qué querrá el jefe de Estado de mí para gestionar un departamento, y que ya son dos departamentos, y a la sed de ver deportes de la sociedad ecuatoriana. Para terminar, ha pedido a sus colaboradores contribuir al desarrollo del trabajo, ya que la educación y el deporte son dos sectores sociales importantes del país. El Fondo Monetario Internacional ha pedido al ministro de Hidrocarburos conocer los nuevos proyectos de hidrocarburos que tiene su departamento para buscar mecanismos de financiación e inversión. Los expertos del Fondo Monetario Internacional se han reunido con el ministro de Minas y Hidrocarburos para conocer la evolución y perspectiva de los hidrocarburos en la República de Guinea Ecuatorial y buscar mecanismos de financiación e inversión. A través de un interministerial, un consejo de ministros, explicar la importancia del IETI y otro seminario al Parlamento y Senado conjunto, que serían unos expertos los mismos que se encargaron de presentarlo al IETI, pues hacerlo al gobierno. Son dos requisitos que necesitamos antes de presentar nuestra candidatura. El Parlamento y el Senado ya nos han dado las fechas. El gobierno nos habrá hasta ahora mismo. La comitiva encabezada por Lisandro Abrego también ha subrayado al ministro la necesidad de conocer la evolución de estos proyectos a fin de buscar estrategias de financiación e inversión en otros nuevos proyectos ya existentes. El Fondo Monetario busca mecanismos de inversión y financiación de los nuevos proyectos que tiene el Ministerio de Minas e Hidrocarburos en la República de Guinea Ecuatorial. El encuentro ha contado con las empresas Sociedad Nacional de Gas Sonagas y Guinea Ecuatorial de Petróleo Gepetrol. Lisandro Abrego, jefe de la expedición, ha concluido subrayando al titular de hidrocarburos que es importante conocer los problemas que afectan al sector petrolífero. Y antes de la entrevista con el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Mbambazogo, los periodistas rusos que se encuentran en el país se han reunido con el ministro de Información, Prensa y Radio, quien les ha dado la bienvenida al país, además de orientarlos sobre el trabajo objeto de su viaje a Guinea Ecuatorial. El Departamento de Información, Prensa y Radio acoge a periodistas rusos y les invita a trabajar en el país sobre toda información que necesiten de la República de Guinea Ecuatorial. El ministro Eugenio Nsubian les ha dado la bienvenida al país y les ha orientado sobre el trabajo que desean ejecutar. Los periodistas del canal Rusia 24 están ansiosos de mantener entrevistas con el máximo mandatario de nuestro país, conocer cómo la República de Guinea Ecuatorial se ha evolucionado rápidamente y también elaborar reportajes de promoción sobre el desarrollo que el ciudadano ecuatoriano ha experimentado en las últimas décadas. Estamos aquí para obtener información sobre el desarrullo de este país.
Tenemos un programa televisivo, Visión Internacional, y justo lo que dice este nombre, queremos recopilar todo sobre el desarrollo de Guinea Ecuatorial y proyectarlo a nivel mundial. En una pequeña reunión entre las dos partes, los periodistas se han sentido satisfechos por el apoyo que les ha brindado el ministro, invitándoles también a visitar lugares de interés a nivel de la isla, donde el gobierno ha invertido fuertemente para el desarrollo del país. En el curso de este encuentro secundaban al ministro el secretario de Estado, Miguel Antonio Obiang Aboro, los dos directores generales, el de la Presidencia de la República, Pastor Mbancham, y el de Información, Prensa y Radio, David Mojimondong, respectivamente. La siguiente noticia ha sido nuestra noticia de portada. Varios profesionales de las emisoras de esta ciudad capital han asistido a una misa de acción de gracias este martes en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Banapá. Ha sido con ocasión del Día Internacional de la Radio. Misa de acción de gracias con ocasión al Día Mundial de la Radio. El viceministro de Información, Prensa y Radio, Virgilio Sericher Iloa, encabezaba la asistencia de las autoridades del Ministerio de Información, Prensa y Radio en esta Eucaristía. La homilía, a cargo del reverendo Fernando Onsesono, ansioso en felicitar en primer lugar a los profesionales de los medios de comunicación, especialmente de la radio, por este día y por su trabajo diario. Un trabajo que se vuelve muy especial, siendo la radio un medio que se puede seguir estando en la finca, en casa, en el trabajo y en cualquier otro lugar. La Santa Cena y las dádivas han constituido las últimas secuencias de esta Eucaristía para luego concluir con una foto de familia. Y para conmemorar el Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero de cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha escogido como lema este año 2018 Radio y Deporte. Diosdado Manuel Bocuy, director de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Radio Malabo, ha comparecido por ello en el programa A Fondo de esta casa para hablar de esta efeméride internacional que la República de Guinea Ecuatorial conmemora desde hace ya 3 años. Entre sus invitados del día, el programa de análisis de la actualidad A Fondo de la televisión estatal ha recibido a Diosdado Manuel Bocuy, director de la Radio Nacional, Radio Malabo, quien en un primer momento ha valorado el trabajo del equipo que pilota en los últimos años el Ministerio de Información, Prensa y Radio por las innovaciones que ha introducido en el sector, ya que hace solo 3 años que Guinea Ecuatorial se sumó a la celebración de esta efeméride mundial. El nuevo equipo del gobierno que en nuestro ministerio, que preside su excelencia don Eugenio Zeobian, es un equipo innovador. En la República de Guinea Ecuatorial no se celebraban los días mundiales de la radio. Es el 7º aniversario a nivel mundial, pero en la República de Guinea Ecuatorial es el 3º. Porque lo celebramos desde el año 2016. El director de la Radio Nacional, Radio Malabo, también ha señalado durante su comparecencia en el programa que con el lema Radio y Deporte escogido este año 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura invita a todas las emisoras a mostrar la belleza del deporte en toda su diversidad. Este año estamos hablando de la radio y el deporte. Como sabrán, este año hay muchas citas deportivas muy importantes. Citas olímpicas, mundial de fútbol en Rusia y otras citas. Para el 7º aniversario de esta celebración a nivel mundial y 3º a nivel nacional, la directiva de la Radio Nacional ha previsto algunas actividades deportivas como partidos de fútbol para el género femenino y una carrera de atletismo masculino y femenino con el objetivo de fomentar la equidad en el deporte. Con el lema Radio y Deporte, la comunidad internacional ha conmemorado este martes 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos agrupen en burbujas informativas formadas únicamente por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio.
Al escuchar a sus oyentes y responder a sus necesidades, la radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesarias para enfrentarnos a desafíos que nos afectan a todos. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. La idea de establecer el Día Mundial de la Radio nació del presidente de la Academia Española de la Radio, quien en enero de 2008 solicitó la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO. Fue en noviembre de 2011 cuando finalmente la 36ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio, a propuesta formal del Gobierno de España a través del embajador permanente de España. En 2012, la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo el mundo. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos de esta ciudad capital a fin de que nos den su opinión y alguna que otra recomendación a fin de que los periodistas de la radio puedan seguir perfeccionándose en el ejercicio de su profesión. Estas han sido sus palabras. Lo que recomendaría a la Radio Nacional de aquí es que hayan programas más educativos, que más sensibilizadores y que tengan más en consideración la libertad de información. Que la radio es una buena fuente de información, a través de ella podemos llegar a conocer muchas cosas. Lo que deben mejorar es dar a conocer las noticias a tiempo. Recomendaría que hagan unas pequeñas conferencias, quizá en los centros educativos, a fin de que los niños se desenvuelvan del ambiente de la radio. Hacen bien su trabajo, me gusta escuchar la radio, sobre todo en las mañanas, las noticias, y también los fines de semana suelen poner una música que me gusta mucho. Bueno, buenas canciones. Bueno, más o menos que sigan esforzándose, como lo hacen hasta ahora, lo hacen bastante bien, me gusta cómo hacen su trabajo. Seguimos en el mismo contexto, pues han sido varias las actividades las que se han organizado en el país en esta jornada en el marco del Día Mundial de la Radio. Precisamente a esta hora de la noche tenemos en la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Radio Malabo, a nuestro compañero Armengol Monzui. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Primero les debo empezar diciendo que a estas horas que nosotros nos encontramos aquí en las afueras de la sede de la Radio Malabo, les debo puntualizar que a nivel de la organización que se ha hecho aquí en la sede de la Radio Malabo, como decimos, a estas horas les quiero decir que tanto los periodistas de este medio como los invitados, todos están ya totalmente bien sumergidos en el pequeño refrigerio que se ha organizado con ocasión al Día Internacional de la Radio. Hay que decir también que esta pequeña fiesta, pero muy significativa en los corazones de los compañeros, los miembros del gobierno también han hecho acto de presencia aquí para ayudar y apoyar, acompañar también, animar al mismo tiempo a los compañeros por este gran día que marca la importancia de los medios de comunicación social, especialmente la radio. Como les decimos, totalmente a estas horas se registra un ambiente bastante cálido en el interior del edificio. Lo malo es que nosotros nos hemos quedado corto. Les podríamos mostrar también en el interior para que vean el nivel de ambiente que nuestros compañeros están ya pasando con todos los compañeros demás invitados y también algunos miembros del gobierno que han tenido la ocasión de participar en este importante cita que el Ministerio de Información, Prensa y Radio ha organizado con esta cita. Como les decimos, en los próximos informativos les vamos a puntualizar más informaciones sobre el desarrollo de esta pequeña festividad, pero muy significativa, como hemos puntualizado antes, en los corazones de los compañeros. En los próximos informativos les mantendremos informados para que también les demos la información de cómo ha finalizado este pequeño refrigerio que se ha organizado aquí en la sede de la Radio Malabo. De momento, todo sigue en perfectas condiciones, ambiente normal, sin incidentes y sin tener que registrar otro tipo de abuso entre los compañeros y los invitados. Gracias, muy buenas noches, Armengol Monzui.
Cambiamos ya de asunto. Luchar contra el blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Han sido estos los motivos por los que la Agencia Nacional de Investigación Financiera ha organizado un seminario en el que han participado algunos miembros del gobierno y directores generales de los diferentes departamentos ministeriales. Este encuentro de dotar conocimientos a los miembros del gobierno y directores generales de diferentes departamentos ministeriales ha tenido su primer punto en el trabajo de la conexión con todos los actores implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la expansión de artefactos de destrucción máxima en Guinea Ecuatorial y la subregión. Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Economía y Planificación, encargado de Presupuesto y Control Financiero, Eusebio Ipicopenda, ha hecho algunas validaciones acerca de este seminario. Deseo la más cordial bienvenida a los invitados y a los expertos de GAFINAC y GAFIN. Quiero felicitar a la NIF Guinea Ecuatorial por el esfuerzo que despliega en la búsqueda y gestión para hacer llegar al país a los facilitadores y organizar por sexta vez en este país seminarios de esta envergadura, como continuación del trabajo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Uno de los compromisos del gobierno es trabajar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el cumplimiento de los estándares internacionales y de sus deberes públicos, los cuales tienen como prioridad el bienestar de la población, para producir logros superiores y avances de profundo impacto en la agenda de desarrollo de nuestro país, cara hacia el horizonte 2020 y para conformarse con las recomendaciones. Vamos con más cosas. Mensaje de felicitación. La delegada de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, en nombre y representación de todas las mujeres del distrito de Bibijín, tras haber sido informada por los medios informativos nacionales sobre los nombramientos por decreto de la Presidencia de la República como ministros, viceministros, secretarios de Estado y segundo vocal de la Mesa del Senado, se me ha permitido expresar a vuestras excelencias nuestras más sinceras felicitaciones por las acertadas designaciones a que han sido merecidos por parte del presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiang-Gman Mbasogo. 1. Excelentísima señora doña María Consuelo Nguema Oyana, ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género. 2. Excelentísima señora doña Esperanza Gertrudis Davies Eizo, por haber sido reconducida como viceministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género. A los oriundos de Bibijín, 1. Al excelentísimo señor don Baltasar Engonga Ejo, reconducido ministro de Integración de la Integración Subregional. 2. Al excelentísimo señor don Melchor Esonejo, segundo vocal de la Mesa del Senado. 3. Al excelentísimo señor don Lucas Bagancham, ministro de Economía, Hacienda y Presupuestos, Planificación e Inversiones Públicas. 4. Excelentísimo señor don Andrés Domicha, viceministro de Pesca y Recursos Hídricos. 5. Al excelentísimo señor don Pascual Ondo Mesa, secretario de Estado en el Ministerio de Educación, Ciencia, Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes. 6. Excelentísimo señor don Miguel Antonio Obiang Aboro, secretario de Estado de Información, Prensa y Radio, encargado de Información. Auguramos éxitos y aciertos durante el desempeño de estas grandes responsabilidades. Firmado por doña Evita Obono Andá Mejá, delegada distrital de Asuntos Sociales e Igualdad de Género del distrito de Bibijín. Asociación Nacional de Músicos y Artistas de la República de Guinea Ecuatorial, mensaje de felicitación. De conformidad al decreto presidencial número 16/2018 de fecha 6 de febrero, por el que el presidente de la República de Guinea Ecuatorial nombra a los miembros de gobierno, en el cual viene en conferirle una vez más de estar al frente de las carteras de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, a tal efecto esta Asociación Nacional de Músicos de la República de Guinea Ecuatorial felicita al excelentísimo señor don Rufino Ndongson Cham
por esta nueva confianza depositada en su persona por su excelencia Obiangman Bajwa y por los esfuerzos y la consideración que viene dando a esta Asociación Nacional de Músicos de la República de Guinea Ecuatorial, excelencia. Esta familia de los artistas a la que presento y le deseamos aciertos y más éxito en esta nueva confianza que su excelencia el presidente de la República ha vuelto a depositar en su persona. Por una Guinea mejor, Salvador Ona, vicepresidente de la asociación. Vamos con más noticias. 32 empleados del Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal han recibido certificados de reconocimiento tras su participación al curso de programación gestión cultural desarrollado del 5 al 9 de febrero en la ciudad de Malabo. El director general de Centros Culturales, Cine y Teatro, Teodulo decimos Umba Obono, ha presidido la ceremonia. Concluye satisfactoriamente el curso intensivo de programación y gestión de un centro cultural que el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal ha puesto a disposición de su personal cultural para mejorar la programación, la organización de eventos culturales, la planificación en el sector cultural y la asignación de responsabilidades en las secciones de un centro cultural. La formación impartida por Carlos Nvobam se ha desarrollado del 5 al 9 del presente mes de febrero con 5 temas de base. Este curso intensivo que estamos finalizando hoy ha tenido un total de 15 horas lectivas con una participación de 34 inscritos, de los cuales 32 han sido merecedores de los certificados acreditativos de participación y aprovechamiento. El director general de Centros Culturales, Cine y Teatro, Teodulo Mbobon, ha presidido el acto de entrega de certificados. A su lado, la directora del Centro Cultural Ecuatoriano de Malabo, Emilia Afuguenzan. El equipo de la mesa directiva ha agradecido al Ministerio por la apuesta suya en la formación del personal en busca de servicios de calidad y adecuados a las exigencias del momento. También han felicitado al nuevo gobierno recientemente puesto para dirigir el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, a los que ha puesto sus mejores votos en confianza de su capacidad de gestión cultural y turística. Se ha registrado un caso insólito este martes en el distrito de Baney. Se trata pues de un hombre que ha mantenido relaciones sexuales con un animal doméstico. De aportar un apoyo técnico a la oficina país en la fase de redacción del CPD-7 del programa de cooperación entre la República de Guinea Ecuatorial y la UNFA, que cubrirá el periodo 2019 y 2023. Más específicamente, se tratará de validar el proyecto de análisis de situación preparado por el equipo de CPD-7 Gobierno UNFA, así como la evaluación común de la cooperación basada en las lecciones aprendidas, revisar y validar las áreas prioritarias identificadas, analizar y afianzar la matriz de resultados retenidos en el taller de priorización en el marco del proceso del UNDAF, apreciar la pertinencia de los productos propuestos, definir las modalidades de gestión, de seguimiento y evaluación del partenariado estratégico y apoyar la redacción del CPD-7, así como apoyar la elaboración de los documentos técnicos del CPD-7 y anexos. Este acto de apertura contó con la presencia del representante permanente del UNFA en la República de Guinea Ecuatorial, el delegado de gobierno del distrito de Luba, así como la primera teniente de alcaldesa en representación del alcalde, de la alcaldesa presidenta del municipio de Luba. Se ha registrado un caso insólito en el distrito de Baney. Se trata pues de un hombre que ha mantenido relaciones íntimas con un animal doméstico. En la noche de este lunes, Agustín Razo Salomón, el dueño de una pera, encontró al joven de 23 años de edad manteniendo relaciones sexuales con su mascota en su propia casa. Según Agustín, los llantos de su perita le hicieron salir de la cama creyendo que se trataba de un posible robo en la vivienda, sorprendido al joven en plena acción. Ahí le llamé, que abra la puerta, que mi perro salga afuera.
Él no quiso, insistió a que el perro hace mucho que le está molestando. Ahí le asusté a que voy a recurrir a dar parte para que te puedan detener o quite el perro afuera. Al salir a una distancia de unos metros, así abrió, el perro salió dentro de la casa sangreando, él desnudo. Los vecinos de la zona han afirmado que ya se venía sospechando al joven por sus comportamientos raros. Por su parte, el joven ha negado los hechos por los que se le acusa, alegando que solo fue algo entre él y la pera. Amigo, allá no hay nadie. Sí. Yo he golpeado el perro con el palo para que vaya a meter ruido fuera, lejos. Mi tío ese, Cupe, el hermano sobrino de mi padre. Tras el suceso, el muchacho fue trasladado a la comisaría de policía de la localidad. Y esto es todo por ahora con nosotros. Damos paso a nuestras compañeras de la parte continental del país. María Rosario y Francisca Raquel, buenas noches. Muy buenas noches, Auxiliadora Rope y Luis Engonga, Francisca Raquel Chama. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Comenzamos hablándoles de un accidente de circulación donde un hombre de aproximadamente 42 años de edad ha perdido la vida en el acto después de ser atropellado por un vehículo. Este lamentable suceso ha tenido lugar en la autovía de Encuántoma de esta ciudad capital. Este es el caso del trágico accidente de circulación con resultado de muerte que ha ocurrido en la noche de este lunes en la autovía Encuántoma de esta ciudad de Bata. Fuentes presenciales han confirmado a esta redacción que el suceso se produjo por el exceso de velocidad que llevaba el conductor del coche Toyota Carina 2 que conducía José Armando, cuyos apellidos no han sido revelados, el cual ha acabado con la vida del ecuatoguineano Lamberto Umbello Akele. El finado Belóquele era natural del Consejo de Poblado de Misa, perteneciente al distrito de Ibeín, y fijaba su residencia en la comunidad de vecinos de Encuántoma, quien ha muerto tras ser golpeado brutalmente por el vehículo en la noche de este lunes, cuando intentaba cruzar la autovía de Encuántoma para ir al otro lado de la calzada. En el acto del levantamiento de cadáver han estado presentes el delegado de gobierno adjunto del distrito urbano número 4 de esta ciudad, Mariano Abesondo, el jefe superior de policía de la región continental, Simeón Pedro Abeso, entre otras autoridades locales. Minutos después, los restos mortales de Lamberto Umbello han sido trasladados al tanatorio del Hospital Regional Dr. Damián Roku Epitie Munanga de esta ciudad capital, cuyo entierro se prevé en fechas próximas. Acerca de este suceso nos trae más datos Faustino Federico Zengima. Buenas noches. Pues tristeza y lamentación es lo que se ha registrado en la madrugada de este lunes. Sinceramente, cuando un coche por exageración de velocidad ha quitado la vida de un ecuatoriano que cruzaba la carretera. Pero también destacar que esperamos que la gente tenga conciencia de que el gobierno ya ha construido los pasos aéreos donde pueden cruzar la autovía de Villendem. Muchos llaman a esta autovía como la más peligrosa, porque los conductores no suelen darse cuenta que también hay peatones que pueden cruzar la calzada. No obstante, no es excusa para llevar una velocidad exagerada, como atestiguan los peatones de la ciudad. Hoy estamos tratando. Cabe recordar que, según familiares del fallecido, el entierro tendrá lugar mañana en la ciudad de Bata y nosotros intentaremos sacar más datos de este suceso muy, decimos, muy lamentable, y esperamos que los conductores tengan conciencia de que dentro de la ciudad no se puede llevar excesiva velocidad y que el tráfico rodado toma conciencia de aplicar a los infractores, porque es demasiado lamentable cuando las personas están muriendo, perdiendo la vida, decimos, en las carreteras por exceso de velocidad. Esta es la ampliación que podemos darles a esta hora, compañeras. Buenas noches. Gracias, Faustino, por esta ampliación. Buenas noches. Continúan los juicios penales correspondientes a la primera sesión ordinaria del presente año 2018 en el Tribunal de Mongomo. La causa sumarial número 1/2017, que tiene por delitos sedición, atentado contra la autoridad,
desórdenes públicos, lesiones graves y daños físicos y materiales, sigue siendo el punto de atención de los presentes en este tribunal. En presencia de los fiscales Manuel Abao Genesem, Anatolio Zangema y Crisanto Rondombo, así como de los abogados defensores Ponciano Mbomyumbo, Fabián Zangema, Andrés Abesondo y María Jesús Biquene Obian, algo más de una quincena de profesores de entre los 144 militantes del partido Ciudadanos por la Innovación, CI, como Raimundo Mangema, Eugenio Bonassi, Isidoro Uwenelobangue, Andrés Eduzogo, Fortunato Asubono, Casimiro Mojimasum, Cándido Estonba, Pedro Mbamongom, Eusebio Estoneson y Pascual Estonangue, por citar algunos, han sido interrogados este martes por los juristas. Durante el enjuiciamiento y justo en la misma línea indagatoria, cabe aquí puntualizar a la audiencia que tanto los juristas de la mesa como los letrados defensores se sumaron en el interrogatorio de los presos preventivos solicitados por el Ministerio Fiscal. En definitiva, es menester añadir en este caso que el proceso sigue teniendo. El segundo fiscal general de la República de Guinea Ecuatorial ha sido abordado este martes por la prensa nacional acerca de los juicios penales que se llevan a cabo en el Tribunal de Mongomo. Hoy, como lo anunciamos ayer, hoy ha sido la segunda jornada de la sesión. Entonces, la jornada ha sido prácticamente con la primera diligencia, que es el interrogatorio de los procesados. Entonces, el día de hoy ha sido bastante pesado, porque estamos hablando de 144, 45 procesados y todos hay que interrogarlos dentro del tiempo posible. Entonces, por ahora estamos intentando ya aclarar sobre la participación. El interrogatorio se hace difícil y complicado porque estamos persiguiendo unos hechos que a la vez conllevan 3, 4, 5 delitos independientes. Por ejemplo, el delito de sedición, atentado contra la autoridad, lesiones graves, escándalos públicos. Entonces, el interrogatorio hay que enfocarlo en el sentido de que hay que probar la comisión de estos delitos mediante los hechos que acaecieron el 5 de noviembre del 2017 pasado. Eso es lo que hace que el interrogatorio sea cada vez más complicado, más fuerte, porque hay que apurar desde el Ministerio Fiscal como el órgano que acusa. Entonces hay que estar convencido de que con esos hechos se han cometido esos delitos de manera consecutiva. Bueno, por ahora el desarrollo del juicio se hace normalmente. Los presos, los procesados se les trae a tiempo. La logística a nivel de la policía también está funcionando. Los servicios médicos de emergencia y ambulatorios también están disponibles. Los servicios de la cámara para dar el realce del evento, como siempre lo hacen los medios informativos nacionales. O sea, normalmente hasta ahora todo lo que es la parte de los abogados de la defensa, el Ministerio Público y la misma mesa del tribunal, el juicio se está desarrollando con toda la normalidad dentro de los márgenes fijados. Hay que tener muy claro que en la República de Guinea Ecuatorial solo se persiguen los hechos cometidos por ciudadanos concretos. Desde la óptica, nosotros no estamos acusando a los procesados por un delito político, porque desde la Fiscalía sabemos que en la República de Guinea Ecuatorial no se persigue los delitos políticos. Solo perseguimos las actuaciones cometidas en el distrito de Aconibe. Esto es lo que nosotros hemos visto a partir del día de ayer y hemos continuado hasta el día de hoy. Podríamos decir también que garantizamos la transparencia, también garantizamos la igualdad en el proceso. Es muy importante que se sepa que todos tenemos derecho a la defensa y es también importante que sepamos que estamos desde la Fiscalía haciendo todo lo posible para que se lleve a cabo un juicio justo. Acerca de la segunda jornada de estos trabajos en la ciudad de Mongomo, nos ofrece más datos Teodoro Z. Nkogo. Buenas noches.
Igualmente saludos compañeros de Televisión Guinea Ecuatorial. Nuestra atención aquí en Mongomo se centra todavía en lo que son los juicios penales que se llevan a cabo en la audiencia provincial de este distrito, en particular Igualesas en general, bajo la presidencia de José Rafael Yemeyang y en presencia de varios magistrados, entre los cuales la parte defensora de los acusados, así como el Ministerio Público. Hoy se ha podido escuchar en el interrogatorio algo más de una quincena de miembros del partido CI, los interrogados por estos hombres de la ley. No obstante, cada cual defendiendo, según el interrogante, los trabajos de referencia se han llevado con toda la normalidad esta jornada aquí en la ciudad de Mongomo, pero también al micrófono cerrado, los miembros de la mesa del tribunal nos han confirmado que los trabajos de referencia proseguirán mañana, ya que se trata de un caso que están implicados algo más de 144 militantes de esta formación política Ciudadanos por la Innovación, CI. En definitiva, es menester añadir en este contexto que el proceso sigue teniendo su curso normal aquí en la ciudad capital provincial de Huelense. Así prometemos a nuestra audiencia que más datos se los ofreceremos a mediación que también vayamos recibiendo la información sobre este particular. Hasta entonces, Teodoro Zé, buenas noches. El segundo vocal de la Comisión de Seguimiento del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial del Distrito de Aconibé, en representación del presidente de esta comisión, Eugenio Jovian, se ha reunido en la tarde de este martes con los miembros de esta estructura política en Bata. Este encuentro, que se ha desarrollado en la sede del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en Bata, encabezado por el segundo vocal de la Comisión de Seguimiento del PDGE de Aconibé, en representación del presidente titular de esta estructura política, Eugenio Nzeobian, ha tenido como objetivo presentar a los hermanos militantes del Comité de Seguimiento del Distrito de Aconibé el plan de trabajo que hemos diseñado para este año 2018. A saber cómo se va a llevar la actividad política de nuestro gran movimiento de masas. El segundo vocal, Francisco Nzenze, ha resaltado el tema de la celebración de reuniones con los miembros de la estructura de la Comisión de Seguimiento, Consejos Distritales y las localidades urbanas para analizar diferentes temas y problemas que adolecen al distrito. En este sentido, los miembros de la Comisión de Seguimiento del PDGE de Aconibé han intervenido masivamente con el propósito de llegar a una solución en pro al buen funcionamiento de la estructura política del PDGE de la ciudad de la Carta Magna de Aconibé. Otro punto debatido en este encuentro ha sido el apartado de la celebración de reuniones plenarias cada 6 meses en Malabo, Bata y Aconibé, respectivamente. Esta reunión finalizaba con el apartado de la cotización mensual de los militantes en la instalación de un supermercado en Aconibé. Este martes 13 de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio, donde un grueso de profesionales trabaja día tras día. El Día Internacional de la Radio se conmemora el 13 de febrero de cada año, que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, considerando su bajo costo y sus especiales características para llegar a comunidades alejadas y poblaciones vulnerables. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe. La radio figura una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a sus oyentes y responder a sus necesidades, la radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesarias para enfrentarnos a desafíos que nos afectan a todos. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener la radio, nunca se está solo y siempre cuenta con la compañía de un buen amigo. Continuamos. La Corporación Municipal del Distrito de Añizoc se ha reunido este martes con los comerciantes del mercado central de esta localidad para designarles el terreno habilitado para la exposición de sus artículos de venta. Bajo las directrices de Cirilo Dumbabu y su alcalde presidente, la Corporación Municipal de Añizoc ha mantenido este martes una reunión con todos los comerciantes del mercado central de esta localidad.
En tanto como institución autónoma que diseña el funcionamiento de la administración local, el Ayuntamiento de Añezo planifica que la venta de cada especie de mercancías tenga su lugar fijo. Para ello, se ha establecido secciones según la exposición. Ya que hay unas naves que hemos puesto específicamente para temas de abarcería, elegancias, otra zona para lo que son los bares y la venta de las comidas. Se insta orden a los ocupantes de las naves del mercado a fin de que este recinto comercial adquiera una imagen pura y firme. La carne de bosque normalmente desprende olores, desprende suciedad y hemos preferido que vaya al fondo para que no entorpezca la zona donde venden ingredientes y hortalizas. En la sala de reuniones del consistorio no han faltado algunas que otras inquietudes de parte de los mercaderes, las cuales han sido minuciosamente solucionadas por los componentes del estrado. La Comisión Técnica de G-Proyectos, encargada de inspeccionar los trabajos de todos los distritos urbanos de la República de Guinea Ecuatorial, encabezada por el vicepresidente de esta institución, Alejandro Michazue, ha llegado este martes al distrito de Aconibe para examinar los trabajos de los distritos urbanos que corresponden a esta jurisdicción. Tras las inspecciones que venían de realizar, así llegaba la Comisión de G-Proyectos en Aconibe. Después de ese caluroso recibimiento, la Comisión Técnica de G-Proyectos comenzaba con las inspecciones de las obras acometidas en el distrito urbano de Cucumancuay, Bisobina, Moyac. Durante estas inspecciones de análisis, Alejandro Michá y el séquito de ingenieros de G-Proyectos se han indignado por completo tras percatar la falta de obras en el distrito urbano de Cucumancua. En la misma línea, Michanzu y su equipo impartieron ciertas reflexiones a los técnicos de las pocas obras que son realizadas en la nueva urbanización de Bisobina Moyac, otorgando a otras firmas constructoras la responsabilidad de estos trabajos para alcanzar el grado de avance registrado en las demás provincias inspeccionadas. Alejandro Michazu, en calidad de vicepresidente de G-Proyectos, también ha llegado al distrito de Nzork en la jornada de este martes para inspeccionar los trabajos que se están llevando a cabo en los distritos urbanos correspondientes a esta zona. Esta sesión de inspecciones comenzaba desde el punto de partida de la Comisión Técnica de G-Proyectos en la capital provincial de Huelen Sas. Durante esta parada, Mitsanzo y séquito de técnicos analizaban los trabajos de remodelación del Palacio Central de Mongomo. Tras esta inspección, G-Proyectos tomaba camino rumbo al distrito de Nzor para continuar los trabajos de examen de las obras de los distritos urbanos de esta jurisdicción. El distrito urbano de Dum ha sido la primera en recibir a la Comisión Técnica de G-Proyectos a lo largo de estas inspecciones. Alejandro Michanzue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial de Proyectos, se indignó por el retraso de las obras en esta zona, convocando a las empresas que fueron confiadas para la materialización de estos trabajos para recibir el informe de esta situación. A continuación, Michanzue se trasladaba a los distritos urbanos de Abumbié Minvom, examinando por completo esas obras acometidas en estas urbanizaciones, tanto en el exterior como en el interior, indignado por el retraso de estas obras. O sea, lo que hemos podido contrastar en la provincia de Huelen Sas, hay empresas que no han respondido, desde son 2 años y pico, que hasta ahora no han empezado. Eso es aberrante. Entonces, esta situación deja mucho que desear en relación a la promoción que se ha dado en esas obras. Habéis visto en Abumayem, en otras partes, que la población estaba inquieta. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las empresas? Y esta situación, esas inquietudes le llegan al gobierno. Por eso estamos verificando paulatinamente todo lo que está pasando. Entre otros asuntos, el delegado de gobierno del distrito de Nzuambatún ha mantenido una sesión de trabajo de información en la jornada de este martes con los jefes de servicios de esta jurisdicción. Sesión de trabajo que tuvo su principal escenario en la acostumbrada sala local, asistida de los jefes de servicios oficiales y responsables de las comunidades de vecinos de esta cabecera distrital, que ha permitido al Ejecutivo número 1 de Zambatún a proceder ante su audiencia a la lectura e interpretación de los contenidos de ciertos escritos procedentes de la superioridad, entre los que se ha resaltado el relativo a las obligaciones del pago de la luz eléctrica de Segesa por parte de los correspondientes usuarios locales como contribución por el éxito del programa de luz para todos Horizonte 2020.
Por otra parte, el delegado de gobierno de Zambatún ha apelado al personal funcionarial de la jurisdicción a su responsabilidad al cumplimiento cabal de sus obligaciones laborales en clima de comprensión y entendimiento entre todos, quien en el apartado de asuntos varios ha revelado a los reunidos sobre el consumo del fármaco tramadol que practican ciertos jóvenes de la localidad para dedicarse a enfrentamientos agresivos a título de drogadicción. Y en Evinayón, el delegado de gobierno de este distrito se ha reunido este martes con los representantes de las empresas coreanas que operan en este distrito para darles instrucciones emanadas de la superioridad. Esta sesión de trabajo ha sido presidida por el delegado de gobierno del distrito de Evinayón, Carlos Richito Bochecu, asistido del comisario provincial de policía y el delegado de gobierno adjunto de Tagaeté, con el propósito de impartir instrucciones procedentes de la superioridad a los directores y representantes de las empresas coreanas que operan en el distrito de Evinayón. Efectivamente, nosotros como representantes del gobierno en el distrito hemos tenido que dar cumplimiento a las instrucciones emanantes de la superioridad, en el sentido de que hemos recibido un documento del Ministerio Interior que el contenido nos traslada una nota verbal procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la que mandaron a la Embajada de Corea en Guinea Ecuatorial, a fin de que puedan paralizar sus actividades comerciales y los mismos deben ser repatriados en sus correspondientes países. Durante la misma, varios representantes de las empresas que llevan sus actividades en el distrito de Evinayón han estado presentes. Esta reunión ha finalizado con las intervenciones de los coreanos. Esta jornada también se ha conmemorado en Evinayón el Día Mundial de la Radio. Más datos a continuación. Precisamente desde que Marconi lanzó al mundo las primeras ondas dirigidas desde su modesto emisor de radio en 1901, una capa invisible de mensajes cubre la Tierra. Sus sonidos se entrecruzan, interfieren, corren velozmente para llegar con máxima rapidez a su destino. En nuestro país, Guinea Ecuatorial, la radio es una gran herramienta de comunicación que ha dispuesto nuestro gobierno para que todos estén bien informados con aparato transformador de última generación, donde se dispone de emisoras nacionales como Radio Malabo, Radio Bata, entre otros anexos que se encuentran instaladas en las cabeceras provinciales, tales como Labore Quientem, Ecos de Huelensas y Labore Centro Sur. Este último emite en la frecuencia modulada de 97.2 MHz y contiene varios programas conectando con las emisoras madres en sus tiempos de informaciones de 7 de la mañana y de las 22 horas de la noche. El diputado de la zona geopolítica F del distrito de Niefang, Reginaldo Asumangue, ha enviado una donación económica de 1.400.000 francos CFA a un hombre del Consejo de Poblado de Cuayob concentrado perteneciente a este mismo distrito tras perder su vivienda en un incendio. Después de la pérdida de sus tres viviendas a consecuencia de un incendio provocado por un cortocircuito en la tarde del pasado sábado, el señor que responde con el nombre de Bonifacio Obagobono, residente en el Consejo de Poblado de Ecuador concentrado, esta jornada ha sido agradecido con una suma económica sumados en 1.400.000 donados por el diputado de su zona geopolítica, Reginaldo Asumangue, el cual, después de recibir el mensaje, ha visto a bien realizar este gesto benévolo, gesto que suma a las tantas que realiza en su zona geopolítica. Dicha donación ha sido realizada por el Gaudencio Zenze Efara, en nombre y representación del diputado, para que el agraciado pueda recuperar su vivienda. Con esa entrega, toda la población del mismo se ha demostrado satisfecha, en donde el dueño de las viviendas carbonizadas no ha ocultado sus agradecimientos y se ha expresado de la siguiente manera. Reginaldo Asumungu, Reginaldo Asumungu, te, Moguen Vilana,
Volvemos a hablar de la gira que está realizando la Comisión Técnica de G-Proyectos, porque ha inspeccionado en la jornada de este martes los trabajos de los distritos urbanos de Akurenam. Esta Comisión Técnica de Guinea Ecuatorial de Proyectos, encabezada por Alejandro Michanzue, ha inspeccionado también los trabajos que el gobierno presidido por su excelencia Obiangaman Banzua realiza en el distrito de Mofú, perteneciente a la provincia de Centro Sur, en beneficio de la población. Tras la vuelta de análisis en estas obras, visitaban la escuela, el puesto de salud, de policía y varios trabajos ejecutados en esta urbanización. A lo largo del examen materializado por Guinea Ecuatorial de Proyectos, en estas obras, mantener la uniformidad de la pintura que exige G-Proyectos en los edificios administrativos, mercados y los centros educativos. Esta jornada concluía con esta visita a la espera de su continuidad. Varios accidentes de circulación sin víctimas mortales, afortunadamente, han tenido lugar este martes en la ciudad de Bibín. Juan Carlos, ¿cuál es la última hora? Una jornada muy mala en las carreteras de este distrito de Bibeín. Al menos esta jornada nos deja un balance de 3 accidentes de circulación. El primero ha ocurrido en el mercado central de esta localidad, donde 3 vehículos han sido afectados, todos conducidos por ecuatoguineanos, 2 al servicio de taxi y otro personal. Todo apunta que ha sido por una imprudencia, sobre todo del conductor del vehículo personal, al servicio personal, que estaba intentando hacer un adelantamiento y se ha chocado frontalmente con otro taxi que venía en el sentido contrario. El segundo ha ocurrido aquí, en ese Consejo de Poblado de Banconcentrado, donde un coche que procedía de Mongomo se ha chocado frontalmente con uno de los postes de alumbrado público. Como pueden ver, en el fondo ahora es gran parte de este Consejo de Poblado se ha quedado a oscuras, pero las averías han sido causadas, como lo han señalado los testigos presenciales. Una vez ocurrido el impacto, la parte más amplia de este Consejo de Poblado se ha quedado en la oscuridad. También resaltar que en este mismo lugar, a pocos minutos de iniciar este comentario, se ha producido otro accidente de circulación. Frontalmente se han chocado 2 vehículos, uno que procedía de Bibeín y otro que salía rumbo de Bata, o sea, de Mongomo. Esta ruta, en este mismo Consejo de Poblado, hoy se han producido 2 accidentes de circulación. El primero, que se ha producido aquí a media tarde, ha sido provocado por una situación del conductor que estaba, que tenía sueño, según lo que nos ha comentado. Esta vez, el último accidente ha sido provocado por una discusión de pareja que han tenido entre el conductor y su esposa, según nos han comentado los ocupantes de este vehículo. Pero la buena noticia entre todas estas tragedias es que no se ha registrado pérdidas de vidas humanas. Gracias, Juan Carlos, por esta ampliación. Muy buenas noches. Terminamos con el pleno del Ayuntamiento Central de Zoxomo y los 3 distritos urbanos de esta jurisdicción, que han mantenido una reunión este martes con el delegado de gobierno de esta localidad. Este encuentro ha servido para que Don Mosdui, delegado de gobierno de esta vía montañosa, informara a los 4 nuevos inquilinos de los ayuntamientos del seno de este distrito y sus concejales sobre temas del funcionamiento de trabajo de los gobiernos municipales, tanto a nivel económico como administrativo, que ha sido el primer punto abordado en dicho encuentro. El otro tema viene a ser aspectos del comportamiento del personal funcionarial de las 4 corporaciones y sobre todo de la sede central. Y antes de que el Ejecutivo Distrital diera a conocer a los titulares de los ayuntamientos la ley que les ampara en su trabajo, ha pedido
debido a cada uno de ellos explicaciones acerca del rendimiento de los dos puntos del orden del día arriba indicados. En correspondencia a lo que ha sugerido en Don Mosuí, tanto el alcalde central como los tres de las demás urbes han expresado al máximo responsable del distrito que todavía son novatos en labores de la alcaldía y que les dé más tiempo para que vayan acatando al sistema de trabajo para después rendirle cuentas. Al no haber más temas en esta reunión, se ha levantado la sesión. Hasta aquí las noticias desde esta parte continental del país. Francisca Raquel Chama, mañana nos vemos. Hasta mañana, María. Buenas noches. Buenas noches. Continúan informando, como siempre, nuestros compañeros de los estudios centrales de Malabo, Auxiliadora Rope y Luis Engón a todos. Buenas noches y hasta mañana a la misma hora. Hasta mañana, igualmente muy buenas noches, María Rosario y Francisca Raquel. Abrimos ya la página internacional. Los músicos han desfilado este martes por las calles de un distrito comercial de Tokio, mientras los bailarines de hadas repartían flores a la gente con la esperanza de animar a los hombres, una práctica poco común en Japón cuando se trata del Día de San Valentín. El Día de San Valentín es muy popular en Japón y, como todas las fiestas occidentales en el país del sol naciente, se introdujo con fines comerciales. Esta fiesta, sin embargo, tiene en Japón algunos detalles particulares y únicos en comparación con el resto del mundo, donde el regalo de la flor es protagonista. La costumbre entre los amantes de una cita romántica, tal vez cenando juntos e intercambiando pequeños regalos, no existe en Japón. Todo está relacionado con el chocolate. Según comenta esta joven, si te encuentras en Japón el 14 de febrero, verás chocolate para la venta en todas las partes, incluso en casetas provisionales, por ejemplo, en el interior de las estaciones. Vamos con los deportes. Oscar Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Rope. Pues nosotros comenzamos. Como hemos puntualizado, bajo el lema de la radio y el deporte por la paz, se ha disputado en el Estadio La Paz de Malabo la gran final del trofeo cuadrangular del fútbol organizado por el Ministerio de Información, Prensa y Radio, cuyas actividades deportivas han sido presididas por el viceministro de este departamento, Virgilio Seriche Rirua, en representación del ministro titular del ramo. Después del saque de honor efectuado por el viceministro de Información, Prensa y Radio, Virgilio Seriche Rirua, en representación del titular del ramo, Eugenio Nziobian, los dos equipos de la final, sean de la Radio Malabo como Radio María, animados han comenzado el partido. En la primera fase del juego, los dos equipos presentaban su saber hacer deportivo, cada uno esforzándose en ganar la final. No obstante, el resultado de este primer tiempo ha sido de 1-0 a favor de la Radio María vestido de verde. A pesar de la astucia y la rivalidad presentada por el equipo dirigido por Gaspar Matala, no pudieron empatar el marcador. De hecho, la Radio María se ha alzado por segundo año consecutivo con el trofeo del Día Mundial de la Radio, bajo el lema de este año, la radio y el deporte por la paz. Otras actividades deportivas celebradas por ese día importante de parte de los profesionales de la radio ha sido una carrera atlética. Durante la celebración han asistido altos miembros afectos al Ministerio de Información, Prensa y Radio, cuyo encuentro se ha desarrollado con la presencia de un nutrido público. Mientras mañana, pues gran partidazo en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Pues Rope, nosotros dejamos hasta aquí, Luis. Buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, Oscar Juan. Más deportes a la misma hora mañana. Buenas noches. Vamos a conocer ahora lo que nos depara el tiempo para este miércoles. Diosdado Nonguema, 14 de febrero. Buenas noches. ¿Qué nos espera? Muy buenas noches. Aunque con esos cúmulos que hemos tenido durante el día de hoy no han habido indicio de lluvia. Eso sí, cielos muy cubiertos a mediodía y pocas probabilidades de precipitaciones hasta cuando esta jornada ha atardecido. Incluso en estos precisos instantes no se registra ninguna gota de agua
sobre la capital Malabo, eso sí, en puntos periféricos sí. Pues de cara a mañana 14 de febrero, como lo puntualiza nuestra compañera, se esperan cielos nubosos en gran parte de los puntos del interior de la región continental. Volveremos a tener cielos nubosos aquí en la capital Malabo, así indica el pronóstico del tiempo, aunque la temperatura oscilaría entre los 25 y los 30 grados, incluso podrían llegar todavía más ya en la segunda mitad del día, como el comportamiento atmosférico se ha registrado en la jornada de hoy. 40 son los años que pueden pasar sin que caiga una gota de agua en el desierto. 50 metros de profundidad que alcanzan las raíces de acacia sahariana para encontrar el agua. Pues impresionante curiosidad. Pues en lo que respecta a mañana, este es el avance del comportamiento de las previsiones y las condiciones meteorológicas para esta jornada que a escasas horas nos espera. Buenas noches. Buenas noches a ti, Diosdado. Hasta mañana. Damas y caballeros, pues hasta aquí las noticias. Nos vamos. Gracias por elegirnos, por estar ahí. Tengan un feliz descanso y a todos los enamorados pasen un feliz San Valentín. Volvemos mañana a la misma hora. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Rope. Descanso. Gracias, hasta mañana.